Pues empezamos clase número 5 de Excel básico. Con esta clase número 5 estamos terminando ya el Excel básico. Aunque en realidad estos temas ya corresponden a un intermedio. Pero yo ya los estoy preparando para el intermedio, lo que viene. ¿Qué nos toca ver hoy día? Hoy día nos toca ver algo que tiene relación con la clase anterior. ¿Se acuerdan la clase anterior? La función sí. La función sí que dependiendo de una condición, algo hacía. O hacía proceso 1 o hacía proceso 2. Ahora miren lo que viene. La función sí otra vez, pero anidada. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora nosotros podemos juntar varias funciones sí. Yo me acuerdo que una alumna me hizo una pregunta. Me dijo, profesor, ¿y si quiero usar varias condiciones? Por ahora todavía no. Ahora sí, hoy día podemos usar varias condiciones. Entonces, eso es lo que voy a poder hacer. Por ejemplo, el caso de los docentes, ¿no? Como yo les contaba a algunos, yo a veces califico con los números, ¿no? Y luego cuando yo presento mi informe y presento mi registro, tiene que ir en letras. Porque hasta tercero de secundaria que califican en letras, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Yo ya tengo una fórmula en Excel donde saco los promedios de los alumnos con números y luego lo convierto a letras, según los rangos, ¿no? ¿Y eso cómo lo hace? Con lo que te voy a enseñar hoy día. Función sí anidada. Vamos a hacer ejemplos para que uno aprenda, tiene que hacer ejemplos. Pocos son los alumnos que me mandan sus trabajos, pero lo mandan y eso indica que lo están haciendo. De repente alguno de ustedes también lo hace, pero no tiene el tiempo de enviarlo porque sé que cada uno está en diferentes cosas. Pero traten de mandarlo. Luego vamos a hacer otros ejemplos, otros casos con la función sí. Pero la función sí anidada. Entonces, esta función sí anidada, ¿cómo trabaja, profesor? Varias condiciones. Hacer uso de múltiples condiciones. ¿Ya? Entonces empezamos. Función sí anidada. Ahora, nosotros ya sabemos algo de esto porque conocemos el sí. Dice que esto funciona cuando usted va a usar un sí dentro de otro sí. Miren. Esto se utiliza cuando usted va a tener más de dos condiciones. Cuando vas a usar más de dos condiciones, vas a usar el sí anidado. Por ejemplo, tenemos este cuadrito. ¿Sí? Tenemos este cuadrito. Tenemos que hallar una observación a la luz. Pero fíjate que la observación puede ser que diga el mensaje excelente, puede salir el mensaje excelente, o puede salir el mensaje aprobado, o puede salir el mensaje desaprobado. ¿Te acuerdas la clase pasada? Solamente salía aprobado, desaprobado. Dos posibles respuestas. Ahora, ¿qué puede salir? Tres posibles respuestas. O dice excelente, o dice aprobado, o dice desaprobado. ¿Cómo hago eso, profesor? Pregunto, ¿cuántas condiciones ve usted acá? Yo aquí veo tres condiciones, mira. Una condición, dos condiciones, tres condiciones. Entonces, cumple esto, mira. Hay más de dos condiciones. Como hay tres condiciones, debo de usar un sí anidado. ¿Y cómo lo hago? Mira, yo lo haría así. Vamos a ayudarnos con el blocito. Vamos a ayudarnos con este blocito para que podamos entender cómo trabaja esta función. La primera condición que dice, si promedio es mayor a cuánto, a 17, ¿qué debe de salir? Ah, si el promedio es mayor a 17, saldrá excelente alumno. La segunda condición, si promedio es mayor a 10, ¿qué debe salir?
Aprobado. Aprobado. Caso contrario sería la tercera condición. Si no cumple la primera ni la segunda, es la tercera. No hay otra opción más. Desaprobado. Ahí está. ¿Y cómo resuelvo eso, profesor? Ahí está. Ponemos acá, mire. Pongo sí, paréntesis. ¿Dónde está el promedio? C4. Si el promedio es mayor a 17, coma. ¿Qué pasa si el promedio es mayor a 17? Si el promedio es mayor a 17, debe salir el mensaje excelente. Pero como excelente es un texto, comillas dobles. ¿Está bien? Coma. ¿Qué pasa si esto no es verdad? Fíjate, yo ya aquí acabo de desarrollar ¿qué cosa? Esto. Ya desarrollé esto de acá. La primera condición. Ahora, debo de ir a preguntar por la segunda condición. Acá hay otra condición. ¿Y cómo hago la pregunta para la otra condición? ¿Otro qué? Otro sí. Ya no le pongo el igual, ¿ah? ¿Eh? El igual va al inicio por ser fórmula. Ahí le pongo el sí. Y vuelvo a preguntar. Si el promedio es mayor a 10, coma, ¿qué irá a salir? Aprobado. Aprobado. Si promedio es mayor a 10, que diga aprobado. Voy a agrandar el cuadrito, si no, no se va a completar la fórmula. Mire, ¿y qué pasa si mi promedio no es mayor a 17 ni es mayor a 10? Por lógica, pertenece al tercer grupo. Es menor, ¿no? En este caso, ¿qué saldrá? Desaprobado. Desaprobado. Mire. Cierro 1, cierro 2. La fórmula ya no está tan chiquita, mira. Ya la fórmula se hace un poquito más grandecita. Pero vamos a analizar si esta fórmula está bien. O voy a hacer lo que el Excel haría. Mira lo que el Excel va a hacer. Escúchame, ¿eh? Mire, voy a poner acá unos tracitos. Esto de acá, sería ¿qué cosa? La condición principal. Esa es la condición principal de toda la fórmula. Esta palabra excelente sería el proceso 1. El proceso 1. Y mira, todo esto que voy a encerrar hasta este paréntesis, hasta acá, sería ¿quién? El proceso 2. Ahora, el proceso 2 o proceso falso tiene otro sí. Y como tiene otro sí, él tiene también su proceso 2. Mire, eso es lo que el Excel va a verificar. Por ejemplo, vamos a suponer que ya esta fórmula la hemos escrito y el primer alumno tiene 19. Mira lo que va a hacer la máquina. Mira lo que va a hacer la máquina. Pregunto yo. 19. ¿Es mayor a 17? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces, ¿qué va a salir? Excelente. Y lo demás ya no se hace. Una vez que ya cumplió una opción. Si mi promedio, que es 19, es mayor a 17, que diga excelente. Entonces, aquí va a salir la palabra excelente. ¿Está bien? Vamos a suponer que hemos copiado la fórmula y al copiar la fórmula tenemos el número 16. Mira lo que va a hacer la máquina. Pregunto yo, ¿16 será mayor a 17? No, no es mayor. Entonces, pasa al proceso 2. Y pregunta acá, ¿16? Oh, me salió medio raro el 16. 16. ¿Es mayor a 10? ¿Verdadero? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a aparecer como resultado aprobado. Y acá saldrá la A de aprobado. ¿Sí? Vamos a suponer que la nota del alumno, estoy viendo los casos, ¿ah? Fuera 8. ¿8 es mayor a 17? No.
entra proceso falso, proceso 2. 8 es mayor a 10, no. Por lo tanto, ¿qué va a salir? Saldrá aprobado, desaprobado. Entendió la lógica que hace el Excel, pero esta lógica la hace tan rápido que tuve resultado nada más. Pregunto, ¿se entendió? Más o menos. ¿Va a haber más ejemplos? Va a haber más ejemplos. Sino que he tratado de explicarles cómo internamente el Excel hace esa comprobación. Va verificando, va evaluando la condición para devolverte uno de estos tres textos. Profesor, ya la fórmula está un poquito fea, me dice. Está un poquito grande, ¿no? Ahora, yo también tengo que enseñarte esta fórmula, porque ¿qué pasa si yo te enseño solamente fórmula chiquita? Tú vas a estar contento, pura suma, resta, multiplica. Pero cuando tengas que hacer esto, ¿ves? Entonces hay que hacerlo. Y esto lo estamos haciendo poquito a poquito. La semana pasada hicimos el sí, puro sí, sí, sí. Hoy día estamos juntando el sí, juntando un sí dentro de otro sí para evaluar varias condiciones. Me dice su compañera, profesor, sí se entiende. ¿Se acuerdan que yo les dije que el Excel es pura lógica? Eso es lo que está aplicando, pura lógica, ¿no? Eso es lo que está haciendo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando antes uno llevaba verdadero y falsos? Y hacía varios verdaderos y falsos, ¿qué da, no? Esa lógica es la que va a aplicar el Excel. Es interesante. ¿Algún otro comentario? Pues ahí me llegó un mensajito, me dice, profesor, sí se entiende. ¿Algún otro mensaje por ahí? ¿Se entiende? Vamos a ver si es verdad ahora. Ahora vamos a ver si en verdad esa es la fórmula. A ver, voy a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué nos votará la máquina. Dice, según la pregunta, hay tres posibles respuestas. O dice excelente, o dice aprobado, o dice desaprobado. La fórmula es, miren la fórmula, está en tu ficha. Veremos. Bolito, bolito, bolito. Está bien. Vamos a hacerlo. Voy a copiarlo para no demorarme. Lo voy a ampliar acá para que vea usted mejor sus cuadros. Sale excelente. Lo copio. Mira, automáticamente. Y muy aparte, pude poner el formato condicional, ¿te acuerdas? Ponerle el rojo y el azul, eso es muy aparte ya. ¿Qué pasaría si en vez de 2, 4, 6, 8, fueran 30 alumnos? Y tú tienes que escribir la observación. Yo puedo escribirlo, voy viendo y voy escribiendo. Son 30 alumnos, bueno, son 15 audios. Ya se hace trabajoso ya, ¿no? Y de repente tú tienes que hacer esto cada semana. Entonces tú lo haces en Excel, yo cambio los números, miren, cambio los números, resultados cambian. ¿Ven? Yo cambio los números, el resultado cambia automáticamente. Ese es lo bonito de Excel. ¿Está bien? ¿Lo entendieron? A ver, necesito que hagan algún comentario. ¿Entendimos? ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, aunque sea para poder hacer más ejemplos. Mensajes, a ver, mensajitos. Aparte de la bullita que hay al costado. A ver, dice, sí entendimos, sí se entiende. Poquito que marea la fórmula nomás. Claro, es un poquito más complejo, ¿no? Pero es útil, es interesante. Yo utilizo bastante. A ver, entonces vamos a continuar. Hacemos otro ejemplo. Observación. Y está en la ficha. Vamos a ver en la ficha mejor. Ejemplo 2. Ah, ¿cuántas funciones anidadas puedo usar? 5 funciones anidadas. En las últimas versiones que yo he visto de Excel, podemos usar hasta 5 niveles. 5 niveles. Pero, como yo sé que ustedes van a llevar luego el Excel intermedio, yo te voy a enseñar cómo
reemplazar varios if con una función que va a permitir que ya no uses tantos if, pero luego lo vamos a ver. Miren, ahora, ¿qué debe de salir? Dice que si las ventas, vamos a suponer que usted trabaja en una empresa grande donde usted lleva a cabo un informe de los vendedores. La empresa tiene 500 vendedores y cada vendedor tiene diferente venta que hace en el mes. Entonces vamos a hacer esto. Me dicen, si las ventas son mayores a 4,000, que diga buena venta. Si la venta es mayor a 2,000, que diga venta regular. Caso contrario, ¿qué significa caso contrario? Los que no vendieron más de 4,000, ni el que ha vendido más de 2,000. Por lógica, los que han vendido menos. Caso contrario, baja venta. Yo debo de colocar esos mensajes. Profesor, yo no llevé Excel, no me gustaba esta. ¿Ahora qué hago? Llenarlo uno por uno. Si fueran solamente 8 vendedores, mira y vas llenando. Si fueran 8, son 500 vendedores. ¿Qué haces todo el día? Colocando la observación. Imagínate que fueran diferentes sedes, fueran diferentes tiendas, fueran diferentes distritos. Ahí se hace trabajoso. En cambio, si usted conoce esta función de Excel, no se demora ni 5 minutos. Resultados. Entonces, y esto es útil, ¿eh? Esto es muy útil. A veces hay personas que en las empresas, como no conocen, no lo usan y lo hacen manualmente. Entonces, lo mismo me pasó en el mes de diciembre. Un alumno me dijo, profesor, ayúdeme porque tengo una lista como de 2,000 trabajadores de todas las sedes de la empresa. ¿Y qué hay que hacer? Le dije. Ellos quieren que aparezca el mensaje, era época de Navidad, si el trabajador va a recibir un aguinaldo, una comisión extra, si va a recibir panetón o si va a recibir pan. Y para eso me han dado estas condiciones. Usando la función sí, se hizo una fórmula, se copió y salió automáticamente. Si no usaba fórmula, tendría que estar viendo uno por uno. Son 2,000 personas. ¿Cuánto se iba a demorar? ¿Eh? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a analizarlo, ¿ya? Vamos a analizarlo. Voy a ir borrando esto. A ver, yo haría esto, ¿eh? Si las ventas son mayores a 4,000, ¿que salga qué cosa? Buena venta. Buena. Primero tengo que encontrar las condiciones. Si las ventas son mayores a 2,000, que diga venta regular. Caso contrario, baja venta. Ahí está. Cuando tú tengas que hacer esto, primero lee bien la pregunta. Y de la pregunta, haces un resumen. ¿Qué te pide? ¿Qué quieren nada más? A veces la pregunta puede estar con mucho texto. Hay gente que le pone muchos detalles ahí. Pero tú tienes que hacerte un resumen. ¿Qué es lo que necesitas? Así, al hecho, ¿no? Acá dice, si la venta es mayor a 4,000, que diga buena venta. Si es mayor a 2,000, venta regular. Caso contrario, baja venta. Ya está. Esto representa toda esta pregunta. Entonces, ¿yo qué haría? Sí, ventas, agarro siempre la primera, porque ahí va la celda, la fórmula. Es mayor a 4,000, entonces, ¿qué saldrá? Buena venta es un texto. Buena venta. Ahí está. ¿Eso resuelve a quién? Esto está resolviendo esta pregunta, mira. Ya resolví esa condición. Ya está. ¿Está difícil resolver eso? Me parece que no. Ahora, ¿cómo resuelvo la otra, profesor? Sigue con el sí anidado, coma, sí, vuelvo a preguntar, las ventas son mayores a 2,000, y esto es verdad, ¿qué debe de salir? Venta regular. ¿Bien?
Miren, ahí acabo de resolver qué cosa. Ahí acabo de resolver la segunda condición. Mira, ya resolví esto. Mira. ¿Ve? ¿Me está entendiendo o no? A ver, me dice, por ejemplo, a ver, me acaba de mandar una fórmula a su compañero. Muy bien, Luis, muy bien. Oh, qué bien, qué bien. El Excel es interesante porque permite que el alumno comience a pensar, comience a desarrollar más su lógica para resolver la fórmula. Este es el tema interesante donde el alumno debe de pensar. Coma, ¿qué pasa si yo no vendí más de 4.000 ni más de 2.000? El resto, los demás, los que quedan, baja venta. Baja venta. Listo, cerrando paréntesis. Este paréntesis es el de acá. Y ahora cierro el paréntesis principal. Ahí está. ¿Ven? Un poquito grande, ¿no? Pero es como si fueran, usted tiene que hacerlo como si fueran preguntas aparte. Y las va juntando. Y las va juntando. ¿Sí? Vamos a ver si así sale en la ficha. Vamos a ver. La fórmula será. Ahí está. En todas tus fichas yo te pongo la fórmula. Pero aparte yo te estoy explicando, ¿no? Miren, para mí hubiese sido fácil que le diga, ¿saben qué? Esta es la fórmula. Pero no, la cosa es explicar cómo lo tienes que hacer. Porque va a llegar un momento en el cual tú tienes que hacer tu fórmula de acuerdo a tu realidad, de acuerdo al cuadro que estés manejando. Y para eso tú tienes que usar lógica, aplicas tu lógica, ¿no? Ahí está, está igualito. Puede estar mayúscula, minúscula, eso no interesa. Vamos a ver si funciona. ¿Será cierto? A ver, copio. Voy a mi hojita de Excel, me olvidé borrar los trazos y lo pego. Miren, Andrés vendió 1.000 soles, baja venta. A veces en las empresas hacen estos criterios para observar quiénes están bajos en venta. Se les llama la atención, se les habla, qué pasa, si el próximo mes estamos igual, cambio de personal. En cambio, el que tiene buena venta se le puede dar un incentivo adicional, ¿no? Entonces, son cositas que van a permitir que las personas encargadas tomen ciertas decisiones. Y para eso tú haces la fórmula. Profesor, ¿y cada mes voy a tener que estar haciendo esa fórmula? No, pues. Si hiciste un cuadro para el, por ejemplo, para el mes de marzo, ese mismo cuadro lo copias para el mes de abril. ¿Y qué cambia? Cambias las ventas para el otro mes. Y al cambiar las ventas, esto cambia solito. ¿Te das cuenta? Eso es lo bonito. Tienes que tener ya un modelo para un, en este caso, un mes. Puede ser una quincena, puede ser una semana, no sé. Y lo copias nada más y cambia los números. Y sale solito. ¿Sí o no? No va a estar cada mes haciendo la misma fórmula. A ver, ¿qué opinaron? ¿Está bien? ¿Lo entendieron el segundo ejemplo? A ver, necesito también de repente, si no pueden usar micro, mensajito por chat. ¿Sí? Sí se está entendiendo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Está un poquito trabajosito. Puede ser. Pero es necesario conocer esta forma. Llegan mensajes. Sí, profesor, hasta ahora se entiende. Ya, hasta ahora. Sí. Profesor Carlos, se Sí. entiende, pero bueno, sin embargo, creo que es cuestión de ir practicando, ¿no? Claro, pues hay que practicarlo, ¿no? Y también, pues, cuando la fórmula ustedes lo hagan, tienen que ver si en verdad funciona. Entonces, verifican rápidamente si coincide, pues, ¿no? Si coincide los textos, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. Ejemplo 3. Vamos a dar bonificación por condición. En algunas empresas, la bonificación, hoy salió la fórmula primero, la bonificación, pues vamos a trabajarla desde el archivo de Excel. Miren, en algunas empresas, las bonificaciones que reciben los trabajadores dependen de ciertos criterios. Algunos le dan a todo lo mismo, en otras lo condicionan dependiendo de algo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo trabajo en una empresa
y me dicen que a todos mis trabajadores que son de categoría A van a recibir 400 soles. Entonces, todos los que son de la categoría A, por algún motivo será, de repente tiempo de servicio, de repente la función que desempeña, están en esa categoría. Y ellos van a recibir 400 de bonificación. En cambio, dice, los de categoría B van a recibir 200. ¿Y los demás? ¿Quiénes son los demás? Los que pertenecen a otra categoría, que puede ser C, D, ya lo que queda, ¿no? Los demás reciben 100. ¿Todos van a recibir bonificación? Sí, pero va a variar la bonificación, dependiendo de la categoría. Aquí podemos ver las preguntas, categoría A 400, categoría B 200, el resto 100. Entonces, ¿cómo lo haría? Yo lo haría de esta manera, mira. Voy a hacerlo de esta forma. Por ahí hay un mensajito, no me digan que está la fórmula ya. Oh, hay un pequeño error ahí, se han olvidado algo. Ahorita, a veces nos olvidamos, pero está bien la lógica como la estás usando está bien. Mire, yo sé que algunos dirán, profesor, pero está un poquito confusa la fórmula. Lo voy a hacer de otra manera. Te la voy a hacer, como siempre digo en el colegio, ¿no? Una como para chiquito, miren, ¿eh? Miren, si es categoría A, entonces va a recibir ¿cuánto? 400. Vamos a ponerle su flechita, todo eso, ¿no? Si es categoría B, entonces va a recibir 200. El resto, cuando ya no hay condición, es el resto, los demás, los que quedan, los que sobran, ¿no? Los demás, 100. A nada, 100. Entonces, ¿cómo hago la fórmula, profesor? Hasta ahí está más o menos. Yo sé que debo empezar con el sí, pero ahí nomás me he quedado yo. Entonces, yo te recomiendo que lo hagas por partes. Entonces, resuelve la primera pregunta. ¿Cómo resuelvo la primera? Pondría yo el igual sí y digo, categoría. ¿Dónde está la categoría? Pueden ver ustedes que la categoría está en C4. Si C4 es igual a la letra A, pero la A es un texto, ¿qué pasa con la A? Eso le faltó a su compañero. Letra A, es un texto, las comillas. ¿Cuánto recibe? 400, coma. Aquí viene la otra pregunta, por lo tanto es otro qué. Otro sí, abro categoría. Si la categoría es igual, entre comillas, a la letra B, ¿qué le digo? 200, ¿entendieron? Coma. Y a los demás, pregunto, ¿a los demás le voy a poner sí? No, de frente. 100. Ahí está la respuesta mía. Pero lo he hecho así por condición. Ahora lo que haría es solamente juntar esto en una sola línea. Lo voy a juntar en una sola línea, en un solo renglón. Miren, y ahí está la fórmula. Si tú puedes hacerlo directo, hazlo directo. Si tú dices, profesor, yo me estoy confundiendo, hazlo así. Paso a paso, condición por condición, y luego lo juntas. Profesor, y si hubieran cinco condiciones, no te asustes. Si hay cinco condiciones, ¿cuántas funciones ibas a usar? Cuatro. Pero va a salir grande. Va a salir grande, bueno. Va a salir grande. Si yo te enseñase las fórmulas que he desarrollado ayer, justo un alumno me dice, profesor, me han dejado este trabajo en la universidad y yo no he estado entrando a clase. Fórmula grande. Esas sí eran fórmulas grandes, ¿sí? Y ese alumno tiene que haber pagado para yo hacerle ese desarrollo, ¿no? Entonces, uno lo puede hacer. Ustedes, por ejemplo, pueden, cuando terminen todo este curso de Excel, no te quedes en el básico, aprendes más lo que puedes hacer. Entonces vas a poder hacer diversos tipos de fórmulas. Pregunto, ¿lo entendieron o no? No sé si vieron esta secuencia. Para mí esta secuencia está más fácil. La fórmula está acá, miren. Vamos a ver si es verdad. Aquí salía la fórmula. Vamos a ver mi blogcito. Miren la fórmula. Ahí está. Si es A, 400, si es B, 200, el resto 100. Ahí está. Pero miren cómo yo lo hice, ¿no? Por partes. Por partes. Pero tú no te asustes si hay cinco condiciones. ¿Qué pasaría si en la empresa hay cinco categorías y me piden
una bonificación distinta por cada categoría. Uso 4 CIS. No hay problema. Profesor, pero usted me ha dicho que luego nos va a enseñar profesor, otra cuestión que reemplaza el salario. Sí, sí. Pregunta. Una pregunta. Sí, ¿qué pasó? Siempre el último tiene que ir en dos condiciones, ¿verdad? Claro. O sea, una primera condición, primera otra condición, pero al último van a ir dos juntos, ¿verdad? Claro, ahí cerramos los dos, ¿no? Por ejemplo, este paréntesis, mire, vamos a poner un tracito. Este paréntesis de aquí cierra con el de acá. Y este paréntesis de aquí cierra con el principal. Si hubieran tres CIS, debo de cerrar tres paréntesis. Si hubieran cuatro CIS, cerramos cuatro. Si no lo cerramos, nos indica el error. Nos recomienda luego el Excel, cierra tu paréntesis. ¿Vale? Me dicen por ahí que sí se está entendiendo. No sé, ¿qué les ha parecido esta otra forma? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora vamos a ver si funciona, pues, ¿no? Vamos a ver si funciona. Debe funcionar, ¿no? Vamos a copiarlo, a ver. ¿Será cierto? Miren. Y les da una bonificación de acuerdo a su categoría. Ahí está, mira. Imagínate que sean 1000 personas. Y eso ocurre, ¿ven? Eso pasa. Les cuento porque eso pasa. A veces el alumno me llama, profesor, ayúdeme a hacer un trabajito, ¿no? Y, bueno, pagan por su hora de trabajito, pero miren, son cosas sencillas que uno puede hacer. Hay algo difícil ahí. Como le dicen algunos, ¿no, profesor? A mí no me gusta el Excel por las matemáticas. Bueno, las matemáticas que vamos a usar siempre son las básicas, ¿no? Suma, resta, multiplica y divide. Pero aquí se aplica lógica, ¿no? Lógica. Y con la lógica usted puede trabajar. ¿Sí? Listo, entonces seguimos. A ver, vamos a ver qué más sigue. Aunque nos quedan 4 minutos, pero todavía podemos, aunque sea, ver la pregunta. Ejemplo 4. Miren el ejemplo 4. Ahora voy a sacarles un descuento. Yo quiero hacerles un pequeño descuento al trabajador y el descuento va a ser según su cargo, ¿no? Según el cargo que tienen, se le va a aplicar un descuento. A ver, entonces, como yo ya voy haciendo 3 ejemplos, yo sé que ustedes pueden mandarme la fórmula para el ejemplo 4. No se preocupen si hay error. Ahí yo tengo que entrar a indicarte dónde está el error, ¿ya? Pero no se olviden también que yo no digo quién se equivocó. Solamente digo, leo los mensajes y ya, acá hubo tal error, ¿no? Miren, ahí están las preguntas. A los ingenieros les voy a descontar 10%. A los contadores les voy a descontar 7. Y a los demás son los que no son ingenieros ni contadores. Se les va a descontar 3. A ver, traten de mandarme su formulita por mensaje. A ver, traten de hacerlo. Si puedes, agarra una hojita y haz como yo hice, ¿no? Condición 1 tal, condición 2, condición 3. Lo armas y me escribes la formulita. Tenemos 3 minutos para que me puedas mandar esa formulita. A ver. Vamos haciéndolo. Tratemos de intentar. Trate de hacerlo. Hay que tratar de hacerlo. No podemos dejarlo vencer por la fórmula. Eso sí, cada vez que usted va a hacer una fórmula, tiene que haber una pregunta. Si no, ¿de dónde sale? Toda fórmula sale de una pregunta. A ver, ¿cómo irá a salir? Para aquellos que no conocen Word, ayer he empezado clases de Word de 8 a 10 de la noche. Todavía pueden incorporarse al Word. A ver, ya llegaron los primeros mensajes. Manden mensajitos, si hay error no hay problema. A ver, por ahí viene un mensajito. Dice, a ver, viendo el cuadro. A ver, si es ingeniero, 10%. Si es contador, 7. Muy bien. Está bien tu fórmula. Está muy bien. Ajá, ya ven, ya llegó un mensaje y está muy bien. A ver, lo demás, tratemos. Si se corta el Zoom, luego lo mandas en el otro, ¿ya? Como que esperamos y mandamos una formulita. Qué rápido, ¿no? Se pasaron los primeros 40 minutos. Entonces hemos empezado un poquito tarde. A ver. Ya, un alumno, muy bien, ¿ah? Muy bien. Estas fórmulas nos hacen pensar un poquito.
Esperamos, esperamos. ¿Alguien más? Vamos. Vayan haciendo su fórmula en la hojita. Y si se corta este Zoom, en el siguiente, manda su fórmula, ¿ya? A ver, ya llegó otra fórmula antes que se corte. A ver, 10%, 7 y 3. Muy bien. Oh, muy bien. Las dos fórmulas que me han mandado están bien, ¿ven? Ay, los demás, a ver, los demás, no se desanimen. Acuérdate, los textos llevan comillas, los números llevan comillas, no. Si le pones comillas, los conviertes en texto. Pero igual va a salir, pero sería un texto y no lo puedes sumar, en este caso no se podría restar. Bueno, se va a cortar. Los que están haciendo su fórmula en hojita, luego me lo mandan, ¿sí? Cortamos y esperamos un ratito.